orientadas a eventos. Adelante. Bueno, buenas tardes. Bueno, mi nombre es Nicolás Estrada y junto con Hernán realizamos este trabajo. En primer lugar, la agenda. Vamos a ver el problema y su contexto para luego pasar las definiciones y los resultados del experimento realizado y finalmente concluir con el trabajo futuro y un par de cosas que tenemos por aquí. Cada día se hace fundamental procesar grandes volúmenes de datos. Cada vez los servicios web, las aplicaciones web, son procesan múltiples cantidad de datos y frente a esto se está optando últimamente por patrones de arquitecturas orientados a eventos. En el medio de los patrones tradicionales como lo orientado a servicios o model view controller o incluso por capas. ¿Qué aplicación tiene, o sea, o qué características tienen este tipo de situaciones? Por ejemplo, Smart Cities, el control de tráfico, redes de sensores y sistemas de inteligencia de negocio, por ejemplo, donde se tienen grandes flujos de datos y muchas dependencias entre ellos. Un poco en el contexto del problema, una de los patrones de arquitectura bien populares este último tiempo ha sido el patrón orientado a servicios, que toma como centro el descubrimiento, la interacción y el uso de servicios. Y básicamente lo que es un servicio es una representación lógica de una regla de negocio. Y se plantea que son autónomos, pueden estar compuestos por otros servicios y también para quienes lo usan es una caja negra. Es decir, yo invoco un servicio y no sé lo que ocurre. ¿Ya? Un autor, Dunkel, plantea que incluso esta arquitectura no es apropiada para el procesamiento de flujos de eventos masivos en tiempo real y que tenga dependencia entre ellos. Por otro lado, tenemos las arquitecturas orientadas a eventos, cuyo principal foco es la producción, detección, consumo y reacción de eventos. Y se definen cinco principios. En primer lugar, individualidad, que se refiere a que cada evento, cada notificación es un hecho único, no son datos agregados, estadísticos, como medios, nada de ello. En segundo lugar, la característica put, que los eventos son enviados por el productor y el consumidor, a diferencia de otros patrones, lo recibe de forma inmediata y no está revisando cada cierto tiempo si tiene mensajes pendientes o que sería pooling, que en este caso no es así. Y el siguiente punto, inmediatez, se relaciona con que el consumidor, una vez que recibe el evento, lo procesa de forma inmediata. En un sentido, fire and forget, el evento, una vez enviado por el productor, no espera respuesta al consumidor, no espera que el consumidor termine de procesar el evento ni nada por el estilo, sino que una vez que lo envía, por eso es fire and forget, por eso que una vez que lo envía, se olvida de él. Y finalmente, el libre de comandos, el evento no tiene instrucciones para ejecutar, tampoco llamadas de proceso remoto, RPC, como muchas de los patrones utilizan. Así que aquí finalmente una tabla comparativa entre ambas arquitecturas. Voy a destacar los tres primeros características. Como vimos, SOA, que es el patrón orientado a servicios, está enfocado en desacoplar, en tener capas separadas. Y en cambio, orientado a eventos, está principalmente enfocado en rutear mensajes. El patrón que es subyacente de cada una, en el primer caso es request and reply, perdón, y en el segundo caso, publish and subscribe. Request and reply tiene relación con que yo solicito y espero una respuesta. Es una comunicación de tipo síncrono. Y por otro lado, publish and subscribe, los consumidores se suscriben por interés a los mensajes que desean recibir y una vez que son publicados los reciben de forma asíncrona.
como vimos antes, una vez que el productor envía el mensaje, se desentiende de él y el consumidor lo procesa de forma amigable. Bueno, lo demás los servicios ya llevan bastante tiempo, son maduros, y la arquitectura orientada en estos tiene un auge hace 4 años. No hay tanta madurez ni tanta literatura. Y por otro lado, uno de los puntos fundamentales de los patrones orientados a eventos es el procesamiento de eventos complejos. Aquí se tiene que, como mencionamos anteriormente, los eventos tienen dependencias, pero no solo de significado, sino también dependencias temporales. Es más, las aplicaciones o los negocios no están interesados en lo que ocurrió en un instante, en un segundo, para un objeto en particular, sino que están interesados en búsqueda de patrones, en información agregada, y todo esto en tiempo real, para poder reaccionar ante niveles críticos de consumo de energía, de incendios, de alarma, de atostamiento. Y finalmente, existen agentes procesadores de eventos, que son componentes individuales que están encargados de buscar patrones y cosas por el estilo. Finalmente, a partir de estos eventos individuales se generan nuevos eventos con información agregada, ya sea por búsqueda de patrones o por cálculo estadístico, generando así información vital para el negocio. Un poco de trabajos relacionados.